welcome to the Gilliam, by Terry Gilliam. Terry Gilliam is the king Quixote and Sancho Panza. He is a visionary of the movie and of many other disciplines. Thank you very much. I am pleased to be doing this. ¿Le puedo decir Terry? Sí, claro, me puede decir Terry, por favor. O sea, no hay nada que me haga sentir más viejo que me digan el señor Gilliam. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿Odia la realidad? No, me fascina la realidad. Simplemente no quiero limitarme con la idea de la realidad de otras personas. No quiero que ellos me digan a mí lo que es la realidad. Yo quiero tener mi propia realidad. Qué bien, porque lo que pasa es que estuve viendo por segunda vez casi todas sus películas para poder hacer esta clase magistral. Me doy cuenta que destruye la realidad de manera violenta casi todo el tiempo. El primer ejemplo que se me viene a la mente es el inicio de la película de Los Bandidos del Tiempo. Este niño que sueña y que tiene estos padres tan aburridos, ¿no? Y que se duerme y un caballo entra con una lanza y la realidad se va a la goma. En el Monty Python también la realidad se destruye constantemente. Usted quiere crear su propia realidad. Yo creo que lo hago para alentar a otras personas, para que no se sientan limitados con lo que otras personas piensan que es la realidad. Yo creo que todos deberíamos de trabajar con nuestra propia realidad. Sin embargo, por otro lado, el problema de la realidad son los autobuses, los coches, que no necesariamente creen en tu realidad o en la mía. Es decir, que cuando corres la calle, cuando cruzas la calle es más seguro sí estar en la realidad de los demás. De hecho, recuerdo un poquito los coches que están tan furiosos en Monty Python por todo lo que está pasando, ¿no? Y cómo matan a los campesinos. Sí, lo que pasa es que nos metemos en mucha tecnología, por supuesto, y yo creo que la tecnología se mueve mucho más rápido de lo que nosotros progresamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y caminar con mucho cuidado. Ahora que mencionas la tecnología, los padres de los Bandidos del Tiempo están obsesionados con todos estos, ¿no? En Brasil, el gobierno controla absolutamente todo y ellos son los que hacen los dispositivos y por lo tanto no son tan buenos. De hecho, están horribles. No funciona la alarma, no funciona la tostadora. Absolutamente nada funciona, excepto cuando el personaje de Robert De Niro aparece. Entonces, ¿usted qué piensa? Los padres de este niño dicen, tenemos que comprarle el más novedoso horno porque cocina en 10 segundos y el nuestro en 30. Entonces, ¿tu punto de vista ante la tecnología es como ambivalente? ¿Podrías platicarnos? Lo que pasa, la tecnología es maravillosa. El problema es cuando la tecnología te domina. Eso es lo que me inquieta. Y por supuesto, yo soy antimaterialista. Los papás en Los Bandidos del Tiempo quieren cosas. Todo el tiempo quieren cosas. Lo que no me gusta es que vivimos en una sociedad de consumo, donde día tras día nos convertimos en más consumidores. Y no necesitamos todo esto, como por ejemplo el teléfono nuevo, el iPhone nuevo. Todo esto, la realidad virtual nueva. Yo nací y fui criado en el campo. Y la verdad, confié en el campo y confío en la naturaleza mucho más de lo que confío en la tecnología. Ahora uso ambas cosas. Por eso es que mis películas no son en realidad un escape total de la realidad. Es un intento, sí, de una realidad externa o volar por encima de la realidad, pero siempre los personajes se jalan hacia el
mundo real. Es una tensión entre la imaginación, el escape, la fantasía y la realidad lo que me intriga. Y yo quiero que estas dos cosas existan y coexistan. Yo quiero alentar a todos que confíen en su imaginación, que jueguen con su imaginación. La imaginación no es necesariamente algo que se garantiza como algo bueno. Te puedes imaginar ser Miguel Ángel o puedes imaginarte ser Hitler. Uno es un poco mejor que el otro, pero los dos tenían gran imaginación y muchísimos sueños. Pero también hay que tener cuidado de tus sueños. Tienes que utilizarlos y tienes que aprender de los mismos a medida que pasas por la vida. Y tienes que determinar cuáles son los que quieres creer en ellos y cuáles vas a controlar. También tienes tu biografía, que es prepóstuma. Este título es maravilloso, ¿no? La autobiografía prepóstuma. Y en la misma usted señala que usted no quiere, no quería probar el LSD, que estaba tan de moda, es más, creo que sigue de moda, ¿no? Y no lo quiso probar. Pero usted señala que podría llegar al lugar a donde te lleva la droga sin tomarla y que si la toma se avienta de un edificio. Lo que pasa es que casi siempre en mi vida creí que podía volar y pensé que con un poquito de ácido me la iba a creer. Y yo vivía en una casa muy por arriba de unas de un alcantilado y pensé que si lo tomaba creería que sí puedo volar, por eso lo evité. Y al final de la película dije, cuando termine la película sí voy a probar el ácido por primera vez. Y sigo sin hacerlo, no sé, me da flojera tal vez. Probablemente nací con los químicos necesarios y no necesito comprar drogas. Me puedo ahorrar el dinero y mejor comprarme mi primera cámara de 16 milímetros gracias a que no tuve que gastar en químicos. Yo creo que la imaginación es una droga mucho más barata que los ácidos y definitivamente mucho más segura. De hecho, David Mamet dijo en una ocasión que el iPhone, te llevan, hacen la fantasía y la imaginación en tu lugar. No, en realidad no. Lo que hace el iPhone es guardar la poca memoria que me queda. Mi memoria está en el teléfono y cuando pierdo mi iPhone, pierdo mi memoria. Ese es el problema de hacerte viejo. La verdad he tenido mucha suerte porque me he hecho viejo de manera equilibrada con la tecnología, de manera perfecta, de tal forma que ahora que ya la demencia se me empieza a meter en el cuerpo y mi memoria no sirve, tengo mi iPhone. Te conocí hace 25 años en una conferencia en la Ciudad de México donde estabas promoviendo la película de los 12 changos. Y el día de hoy que te veo tras bambalinas, te encuentro exactamente igual. O sea, ¿cómo le haces? Es ilusión, todo es cuestión de ilusión y todo es superficial. Dentro de mí hay un centro que se está pudriendo, que apenas está vivo, y sí, la piel sigue un poco joven y vibrante. Estábamos hablando de la imaginación. De la imaginación, el documental de La Mancha, en el que usted señala que Don Quijote encapsula o captura todas tus obsesiones, que la realidad y la fantasía, la locura y la sanidad. En ese mismo documental, usted se da cuenta que está tratando de hacer. ¿Qué año fue? En 2000 llevaba ya 9 años obsesionado con la idea de la novela de Cervantes. ¿Cuánto tiempo llevaba obsesionado? De hecho, ¿cuándo conoció a al Quijote? La mayoría de la gente siempre sabemos quién es el Quijote, ¿no? Nos intriga este loco que lucha y que tiene esta idea confusa de la realidad, ¿no? Yo
De repente llegó un momento en que dije, llegó el momento con Monchal de hacerlo, y dije, le dije, tengo esta idea y tengo dos nombres, Quijote y Gillian, y con eso podemos hacer 20 millones de dólares. Y dijeron, bien, me parece bien. Eso fue en el 89, y entonces leí el libro y me di cuenta que tendría un problema, porque se trata del de un trabajo extraordinario, o se tardé semanas en lograr leerlo completo, y no supe por dónde comenzar, pero inicié el proceso, hice un guión y trabajé. Pero lo interesante es que tenía ya el dinero desde el principio, y de todas maneras tardé 29 años para poder recibir todo el dinero que se requería. De hecho, el dinero que hicimos fueron los 20 millones originales, o sea, lo que hizo la película fueron los primeros 20 millones de dólares. Y por supuesto que fue 20 años después con lo que compras mucho menos. ¿Cuándo fue? ¿En el 2015? El hombre que mató a Don Quijote, cuando sale en el 16, de hecho. Entonces ya tiene varios años en exhibición. Esta pregunta no la traigo en mi guión, pero al final de Perdido en la Mancha, donde todo lo que puede salir mal sale mal, el clima, los actores, el actor francés que iba a actuar como Don Quijote se enferma, todo, absolutamente todo sale mal, y la película pues no se puede hacer, o no puede, y dices que la compañía de seguros se queda con el derecho al guión. Y en el documental, Sancho Panza es un publicista que de repente aparece en el mundo de Don Quijote, y entonces Don Quijote piensa que él es Sancho Panza y se llama Toby. En la película, cuando finalmente logra hacerla, que permítame decirle que es una hermosísima película, el nombre también es Toby. ¿Qué tan distinto es el guión que iba a hacer en el 2000 del guión que de hecho finalmente hizo? Cuando finalmente escribimos el guión, la idea fue un poquito como lo de Mark Twain, y donde este señor termina golpeado en la cabeza y cuando despierta está en la Inglaterra medieval. Así fue la estructura. De tal manera que el personaje de Toby, de hecho, está en una aventura con el verdadero Don Quijote. Ahora, recrear el siglo XVII es más caro que filmar en el mundo actual. A medida que pasaron los años y seguimos viendo el guión, decidí quedarnos con un presupuesto menor trabajando solo en el presente. Porque a lo largo de todos estos años siempre ha sido complicado encontrar el dinero suficiente para hacer la filmación. He trabajado con todo tipo de productores y que se convencen de que pueden conseguir el dinero, y después de 2 o 3 años de estar trabajando, no lo logran. Entonces terminamos en el suelo, como Quijote en el libro de Cervantes. Empieza con grandes sueños que se caen al suelo, y nuevamente caen al suelo. Y esa es la experiencia que también yo he tenido. Y ha sido únicamente hasta últimamente que logramos encontrar esta idea, en donde el personaje de Toby, cuando era más joven, antes de haberse hecho en un corrupto en el mundo comercial, millonario, cínico, hace una película como si fuese la película de su graduación de la escuela de cinematografía, que se titula El hombre que mató a Don Quijote, y lo hace con personajes de un pequeño pueblo, y así fue como la película cambió a esas personas, ¿no? Y de esa manera se hizo más interesante, y también cambió un poco el énfasis, porque es el Quijote de Cervantes. Se trata de la lectura de los libros y el peligro al que te puedes
el que puedes correr a leer tantos libros de caballería y cosas así, ¿no? Y quedarte pensando que así es el mundo, porque eso es lo que le pasa a Quijote, a Don Quijote. Y esto es como también las películas nos pueden corromper y nos pueden dar una idea falsa de lo que realmente es el mundo. Todos somos víctimas de esto. No sé cuántos de ustedes creen que pueden volar, pero hay muchas personas que creen que pueden volar. De hecho, en el mundo actual no podemos volar, necesitaríamos muchos poderes tecnológicos, y creo que yo tengo poderes, yo no tengo poderes, superpoderes, pero pienso que lo que debo hacer es ver qué puedo hacer como ser humano con mi vida, y eso es lo que tenemos que hacer. Y así es como salió, y por eso es que terminamos con este formato de película un poco diferente, que terminó siendo una historia más interesante. Sí, claro, junto con la lectura de todos estos libros de caballeros es cuando se vuelve loco Don Quijote. En el mundo real, alguien también hace una película y puede enloquecer, ¿no? Es brillante, pero vamos a regresarnos un poquito a Perdidos en la Mancha. Hay dos escenas principales. La primera es en donde dices tú que si hay algo fácil, no lo quiero hacer. Si hay algo que es casi imposible, eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que hace que todo mi flujo creativo arranque. ¿A usted le interesa filmar algo casi imposible? ¿Y no es eso también algo que hubiese dicho Don Quijote? Sí, pero también es muy estúpido. Sí, es una idea súper tonta. Y en esa línea de ideas sí hay una comparación entre yo, y Don Quijote. Porque en realidad vale la pena hacerlo. Es como llevar más allá de lo posible, ¿no? Y la verdad creo que he tenido mucha suerte para confundir a suficiente gente y creer que se puede alargar así la imaginación y las posibilidades. Lo que a mí me encanta, por ejemplo, en la película de Brasil, cuando finalmente logramos la gran batalla con los estudios, los escritores y los directores empezaron a buscarme y me dijeron que eso los había inspirado para luchar más por sus propias ideas. Y algunos de ellos, de hecho, lograron pasar por este pequeño hueco que abrió la película de Brasil. Y eso me hace sentir más feliz. Yo creo que el trabajo que he hecho ha inspirado a gente que a lo mejor ha terminado con mayor talento del que yo tengo para lograr lo que ellos soñaban hacer. Yo no creo que haya nadie más talentoso que usted. A lo mejor Orson Welles, y la verdad no pudo lograr su Quijote. Por eso es que entonces yo soy mejor que Orson Welles. Por otro lado, déjenme decirles, hay un problema. El Quijote de Orson Welles no lo terminaron. Entonces podemos imaginarnos lo maravilloso que hubiese sido. Yo me quedo con la realidad, ahí atorado. Ahí está la película. Ya no hay manera de que ustedes usen su imaginación. Pero el no ceder. No me lo creía yo cuando vi la película. De hecho, cuando se lanza después de 25 años en la pantalla negra, esas fueron las primeras palabras, porque estuvo usted a punto de ceder también en el Doctor Parnassus, ¿no? Cuando muere el personaje, el actor. Pero nunca dijo a la goma con Don Quijote, ¿nunca? Lo que pasa es que yo no creo que estaba yo tan obsesionado con Don Quijote. Yo creo que Don Quijote se obsesionó conmigo. Y sí que eso es diferente, ¿eh? Yo me sentí como un prisionero de un personaje ficticio de mi imaginación. ¿Se da cuenta que hizo varios Don Quijotes? Eso es chistoso, déjame decirte, porque cuando la estábamos pasando por primera vez en una sesión de preguntas y respuestas después de exhibirla, alguien me dijo, ¿no te das cuenta que el rey pescador es Don Quijote? Sí, claro, Brasil es Don Quijote. Sí, pero la verdad no lo pensé, en realidad no sé qué es lo que hago, esa es la verdad.
Pero así son las cosas, sí, claro. También el pequeño niñito es Don Quijote. Hablo mucho de Batidos del Tiempo porque es la que acabo de ver anoche y era la única que no había vuelto a ver desde hace mucho y la vi nuevamente ayer. Sí, es un hecho. Usted ha hecho Don Quijote en varias ocasiones y como ya habló del Rey Pescador, esa película me encanta. Es una de mis favoritas. No sé si sea su mejor película. Si me preguntan cuál es su mejor película, no sabría, pero esa me llegó muy profundo. Porque el personaje de Robin Williams algunas veces es como que usted hace un romance de la locura. Y en esta película la locura es algo espantosa. Robin Williams enloquece porque un loco entra a un restaurante y mata a su esposa y el cerebro de su esposa le cae en la cara. O sea, lo golpea la realidad. Hay algo que quisiera decir sobre el guión. El guión no era tan oscuro como se terminó siendo la película. ¿O era más ligero? No era tan oscuro. La locura no era tan enloquecedora. En realidad no era tan grotescamente horrible. Era muy importante. Lo que pasa es que tenía un excelente guión, los personajes eran maravillosos, el diálogo era increíble, pero quise darle más solidez. Entonces, todos estos elementos trágicos caen más fuertes. Yo quería que el público pudiera experimentar lo que se siente cuando matan a tu esposa, este tipo de cosas. Y simplemente quería estar seguro que la locura de Robin también fuese creíble, que no fuese solamente una idea interesante, que fuese algo real. Y cuando ve por primera vez al caballero rojo y está en el piso gritando como loco, no estaba todo eso en el guión, eso fue saliendo después cuando quise darle como más fuerza a la película. Y después como la vida te lleva a algo hermoso que sí te importa. Esto pasa con las películas. Si es que quieres jugar con la tragedia, tienes que ser muy honesto con la tragedia, ¿sí? Lo que nosotros estábamos haciendo con Robin fue algo increíble. Robin también es Don Quijote y el otro personaje es Sancho Panza. Y sin embargo, Sancho Panza se transforma a lo largo de la relación. Sí, se convierte en un Quijote, como en el hombre que mató al Don Quijote. Sí, cuando levanta el Santo Grial y se vuelve loco también, ahí está demostrando su locura. Y siempre me ha gustado jugar con esto, y de hecho me burlo mucho de la locura, pero cuando tienes que enfrentar la locura, tienes que encontrar la manera de expresarla para que el público pueda sentirse hasta incómoda con lo que está pasando. Quisiera decir algo personal, ¿me lo permite sobre la película? ¿Enfrente de todos? ¿Ustedes me lo permiten? ¿No me lo permiten o sí? Entonces no, ellos no me lo permitieron. Por favor, sí, permítanmelo, por favor. Digan que sí. No tengo problemas mentales profundos, pero llevo desde que tengo 14 con un psiquiatra. Sí. Y ya se me murió, de hecho. Sí, parece como broma de Woody Allen, pero es la verdad. Tomo pastillas para la ansiedad, tomo pastillas para dormir, etc. Pero no es una condición muy seria. Sin embargo, cuando entro en un ataque de pánico, el caballero rojo siempre viene a la mente. El villano de Robin Williams. Y lo veo aparecer. Cuando agarra a la chava y se sale de la casa y ahí está el caballero rojo en la esquina y le dice, por favor, déjame hacerlo, déjame. Yo creo que eso sí es la locura, si quisiera alguien explicar lo que es la locura a alguien. O sea, locura desde el punto de vista de un problema mental.
A lo mejor estoy hablando demasiado, ¿verdad? Está bien, no te preocupes. Estás con un médico. Yo tengo capacitación médica. Puedes continuar. ¿Podría platicarnos sobre la escena donde todos van corriendo y se detiene y todos bailan? Porque es como poesía en movimiento. Es una de las mejores escenas que he visto en cualquier película. No estaba en el guión tampoco. ¿No estaba en el guión? No estaba en el guión. Pasó algo muy interesante. El rey pescador fue el pescador de ilusiones fue la primera en la que yo no participé en el guión. Yo solamente tenía que interpretar lo que se había escrito y tenía que representarlo en la pantalla. Graham, en la estación central, ahí es donde se supone que va a surgir una especie de cambio en los personajes. En el guión, Robin Williams estaba rogando y esta mujer negra empieza a cantar una hermosa canción. Y durante un momento el personaje de Jeff como que le atrae la canción. Cuando estábamos en la gran estación central, antes de filmar, me subí al área de arriba con el productor y era la hora pico y veías gente por todos lados yendo y rebasándose y cruzándose, y dije, ¿no estaría perfecto que cuando están tratando de llegar todos a sus trenes para ir a casa, de repente volteen a ver a la persona, una persona, y se enamoren y empiecen a bailar? Es una idea loca, ¿no? Pero estaría padre, ¿no? Hay que hacerla. Y dijo, no la vamos a hacer porque no lo escribió Richard, no lo vamos a meter a la película. Pero insistimos y entonces dijimos, lo vamos a hacer. ¿Y saben qué? Terminó siendo de lo mejor. Sí, claro, la imaginación puede cambiar la realidad. Y después que ya salió esa película, todas las noches de Año Nuevo, se toca música en la estación central y la gente baila un vals en la estación central. No había pasado antes de la película. Sí se puede marcar la diferencia. Qué hermosa historia. Y desde que murió Robin Williams, ¿podrías platicarnos un poco sobre qué fue para ti? Yo lo he admirado siempre, como la mayoría de la gente. Pero este tipo de improvisación es casi locura, ¿no? Es un pasito antes de la locura. Y cuando fallece, me sorprendí, pero al mismo tiempo no. ¿Nos podrías platicar de él? Si quieres, claro. Robin, por un lado, era una de las personas más dulces que pudieras conocer. Era tímido, callado. En casa así era. Y su persona pública era como hiperactiva y así, ¿no? Pero era como una gran antena y todo el conocimiento y las ideas del mundo flotaban en el aire y él las tomaba, las digería, y había una cantidad de formas en las que las aprendí increíble. Se conectaba con cosas de las maneras más impresionantes, haciendo que lo más aburrido se convirtiera en lo más espectacular. William Robbins te hacía reír todo el tiempo. Era súper cansado porque yo me moría de la risa, pero era maravilloso. Contaba con una intensidad en su interior que sabía uno que estaba en el mero extremo, porque era una persona que absorbía tanto conocimiento que tarde o temprano tendría que explotar, que hasta cierto punto valía la pena ser medio tonto y no saberlo todo, pero él se sabía todo y encontraba escapes para sacar lo que hacía. Cuando se hizo la película, el señor Bridges era el más importante. Él era como el ancla que hacía que tanto yo
como William, como Robin, estuviésemos quietos y nos tenía a veces así como cometas y luego ya nos regresaba. Nosotros esperábamos tanto de Jeff, o sea, era maravilloso. Y por supuesto que Robin siempre se salía de control en ciertos días donde tenía que inventar más y improvisar más porque necesitaba sacar todo lo que traía dentro. Y solamente lo regresábamos un poquito, lo regresábamos al guión un poquito, pero fue un verdadero placer trabajar con él porque cada día era disfrutable y divertido. Pero como el momento del Caballero Rojo, yo me sentí muy orgulloso de lo que estaba haciendo porque podíamos ver desde la puerta las burbujas y ver cómo se separa y su reacción hacia el Caballero Rojo. Fue algo impresionante. O sea, te dolía verlo. Lo daba todo. Y cuando va huyendo del Caballero Rojo, después en el estudio estábamos haciendo ejercicio en una caminadora y corría y corría y corría en la caminadora y le decía, ya Robin, con eso es suficiente. Y me decía, no, es que hay más. Y estaba buscando muy dentro de sí mismo para lograr todo el dolor que pudiera lograr. Y claro, toda esta energía estaba simplemente esperando a que lo matara a sí mismo. Por eso siento que soy muy afortunado, porque he podido ser amigo y pasar tiempo con gente maravillosa en este planeta, Robin siendo uno de ellos. Siempre digo esto. Supongamos que una persona que nace sordo me preguntara cómo suena el corazón de... Yo le mostraría la imagen del circo en Monty Python. Si no sabes lo que es oír, si no sabes lo que es escuchar música, eso es música. En algún lado leí que el Yellow Submarine, se dice, especialmente la parte de Eleanor Rigby, te tuvo mucha influencia en ti. ¿Tú qué piensas de lo que yo pienso? La música es una influencia increíble. Es de hecho lo que me llevó a Inglaterra, esas canciones, porque estaban creando estas increíbles imágenes de personas solas, de personas perdidas, y eran canciones hermosísimas, y al mismo tiempo me encanta el humor británico. Y son mejores que los estadounidenses, porque los estadounidenses se ríen de otras personas y los británicos se ríen de sí mismos. Una diferencia importante. Y donde puedes ver la tristeza y la locura del mundo y también puedes apreciar lo absurdo. Y termina siendo un equilibrio perfecto. Sin el humor, la verdad, no sé cómo alguien pudiera manejar la locura de la vida. No sabría qué más decir, saber más que siempre me gusta estar en el extremo y es adoptar cosas muy oscuras y encontrar el lugar chistoso. Es que creo que todo lo que para mí es importante tiene que poder aguantar mis chistes. También habla mucho de los terroristas. Hay terroristas en sus películas. O la gente interpreta personajes de sus películas como terroristas. En su biografía usted dice que si usted no hubiese... Si no se hubiese ido de los Estados Unidos, se hubiera convertido en un terrorista. Y ahora que nos señala lo que lo atrajo a el Reino Unido, a Inglaterra, ¿podría platicar un poquito más sobre este aspecto del terrorista? En el 66 o en el 67, cuando el mundo en Estados Unidos estaba vuelto loco, la lucha por los derechos civiles estaba todo lo que daba, hubo momentos en que yo verdaderamente sentí que el gobierno estaba muy equivocado y me sentía con ese sentido de impotencia. ¿Cuántos de nosotros creemos que tenemos el control? Y no, esta impotencia y la locura que se estaba dando simplemente hizo que tuviese yo un enojo profundo, porque sabía que estaba mal lo que estaba pasando, pero no
sabía qué hacer al respecto. Y en ese momento dije, como no sirvo para nada aquí, lo único que podría hacer es aventarles una bomba y deshacernos de esto simplemente para eliminarlo de mi sistema. Creo que entiendo cómo funciona la mentalidad de los terroristas. Y en realidad, ¿qué más puedes hacer cuando el sentido común, lo razonable, la locura, la indecencia se apodera de ti y te convierte en una bestia y simplemente quieres tratar de deshacerte? A lo mejor tus acciones te inspiran a mejorar la situación. No sé, lo que decidí fue huir y me fui a Inglaterra, donde vivo feliz. Sí, usted dice, si lo tomamos fuera de contexto, entiendo el terrorismo de Terry Gilliam. Déjame decirte una cosa, te aconsejaría otra cosa. Si quieres ir al Medio Oriente, primero Irak, cuando estaba yo ahí filmando una vez y no pude salir, y quería ir a Egipto, pero estaba la guerra. Y la base estadounidense estaba en Egipto. Entonces era como la época perfecta para ir a Egipto, ¿no? Porque no había turismo y la gente estaba en su casa porque los terroristas estaban apoderándose del lugar. Y algunos años después explotaron un camión con turistas holandeses y dije, ahorita vamos mejor a Asia porque no habrá turistas. Cuando esto fue no en Egipto, sino en Asia, ¿no? Y dijo, ahí es cuando hay que ir porque vas justo después del ataque terrorista. Porque mira, los terroristas están felices porque ya lograron salir en los periódicos y no hay turistas porque tienen miedo. También ha trabajado usted en España. Si una persona con un acento español fuerte llega y te dice, soy un terrorista, ¿suena? Se podría meter en problemas, ¿verdad? Sí, claro, y arrestarlo, por supuesto. En el Santo Grial, Sir Galahad entra a un castillo que está lleno de muchachas hermosísimas, jóvenes, maravillosas, y todas quieren con él. Sí, tenemos 16 y 19 y medio, más o menos, entre 16 y 19. Si ustedes, si ahorita lo pasas, tendrías que subir la edad a 18. Por la corrección política actual, ¿no? Porque te dirían, ¿no? ¿Cómo que estás invitando a la gente a tener relaciones sexuales con menores? ¿Podría platicar un poquito sobre lo correcto políticamente hablando? El objetivo simplemente era la pureza. Las chicas de los templos, en toda la literatura clásica ha habido estas sirenas que te dan todo esto. Entonces, ¿por qué perdemos el sentido que tienen las mujeres? El poder, perdón, que tienen las mujeres. Las mujeres son súper poderosas, son sirenas, pueden realmente atraer a los hombres. Y con eso es con lo que estaba jugando yo ahí. El problema es que no me gusta esto de lo que es políticamente correcto, porque impide que la gente exprese lo que realmente quiere. Y las conversaciones se convierten en tener que caminar de puntitas entre vidrios rotos. Y la verdad me enloquece. Me entrevistaron una vez en Alemania. Era una periodista muy inteligente y me pregunta varias cosas, ¿no? Y dije, porque sé que estoy trabajando platicando con una persona que considero inteligente, contesto normal. Y después me dijo, algunas de las cosas que usted dice se parecen mucho a la que los neonazis dicen.
Le dije, ¿cómo? Es exactamente a 180 grados opuesto. Y quiero poner en tu artículo que cuando no se pueda distinguir entre el humor y el odio, ya estamos jodidos. Y esa es una ley de vida. De hecho, en su libro usted también narra cómo su padre se sube al coche y lo va como jalando usted afuera. ¿Cómo? ¿Lo podría explicar? Porque obviamente no es una actividad segura. Y usted dice, gracias, en ese entonces la seguridad no existía, o algo así, dice. Usted no está en contra de que los papás les den nalgadas a sus hijos, ¿verdad? Dijo que su padre era un excelente padre y que le dio un par de nalgadas porque su mamá le dijo, nalguéalo. Y usted dice que no está en contra de esto, pero en la actualidad eso es como pecado. O sea, ¿cómo no puedes tocar a los niños? Yo no creo que nunca le haya yo golpeado a mis hijos, jamás, jamás. Pero lo que me enloquece es lo que un amigo mío me decía. Él trabajaba en una escuela de niños, solo niños hombres, que no podían ir a una escuela normal porque o eran muy violentos o muy agresivos, y los tenían en esta escuela especial para niños hombres. Pero cuando tú eres un adolescente hombre, siempre quieres como que poner a prueba los límites, y hay algo físico en esta prueba. Y había este chavito que en realidad no podía dejar de hacer algo que estaba totalmente equivocado, y mi amigo que trabajaba ahí dijo, estamos hablando de un adolescente hombre de 14 años, y lo agarra de los hombres y lo zarandea y le dice, ya, deja de hacer eso. Y por haber hecho eso lo corren. Es una locura, porque eso era lo que quería el niño. Quería que alguien le dijera, ya, es suficiente, cruzaste la línea, este es el límite, la gente civilizada llega hasta aquí, entonces deja de hacerlo. Sí, claro, de hecho, si no pones un límite, los niños sufren más. Por eso es que siguen rebasándolos y sufren. Sí, no quiero que la gente agarre a trancazos a sus hijos, claro que no. No, claro, eso es una gran diferencia. Uno es más grande y mucho más fuerte. Por supuesto que ese no es. Incluso funciona así, porque me encanta hablar de esto. Yo creo que la violencia, el tema de la violencia ha estado por aquí. Johnny Depp lo han acusado también de violencia. Y hay muchísima porquería en esto, porque hay una cosa que filmaron en la cocina y le está pegando a los gabinetes de la cocina, no a ella. Yo lo conozco. Y lo que pasa, y esto también pasaba con mi primera esposa, empezábamos a pelearnos, ¿no? Y entonces empezaba a golpearme y le decía, ¿sabes qué? No me pegues, porque si me pegas, enloquezco y soy mucho más fuerte que tú y no quiero lastimarte, entonces no me pegues. Pero seguía pegándome y lo único que podía yo hacer es buscar algo más en donde estábamos, y por ejemplo una olla que le gustaba o algo de cerámica que a ella le encantaba, y ¡fuas!, lo rompía yo. Y claro, ahí hay violencia, pero mi violencia se dirigía hacia una cosa y no hacia la persona. Y Johnny es así, y Amber pone así, miren lo violento que es violento contra los gabinetes de la cocina. Eso yo no le diría violencia doméstica. Creo que no podría yo admirarlo más, pero ya, lo amo. Por eso es que me encanta México y España. Me gustan los lugares que tienen sangre latina, que tienen sangre indígena, porque ustedes están más cerca de la realidad que los actores y las actrices de Hollywood. Gracias a Dios. A ellos no son a los que ustedes deben admirar. Quisiera hacerle una última pregunta, y es una pregunta súper tonta. Trabajaba yo en un periódico y algunas de las notas había que traducirlas al español, y teníamos una chava inglesa.
cuando estaba de moda la película de Monty, cuando estaban los Monty famosos, y ella me dijo, ¿por qué? Yo a lo mejor es Cockney, porque en lugar de ser Python, dices Monty. ¿Estoy equivocado? No sé tampoco lo que quiere decir Monty totalmente. La verdad no lo había oído nunca. A lo mejor fue simplemente para tratar de convencer a la gente que Monty Python o era lo máximo o era malísimo. Es que en Cockney hay una serie que se llama Barnaby Jones y quiere decir una erección, y en lugar de decir tengo una erección o se me puso dura, dicen el nombre de esta persona. Entonces ni tú sabes ni yo sé. Solo sé que tuvo mucho éxito, ¿no? Me chocan porque hicieron cosas mejores que yo. Antes de abrir el micrófono al público, quisiera preguntarle. ¿Usted estaría de acuerdo en que las personas podemos ser? ¿Que la persona puede ser, la gente puede ser una obra de arte? Claro, ¿no? Es que usted es una obra de arte. Bueno, eso sí, ya no estoy tan seguro. Yo creo que todos somos una creación extraordinaria. ¿Cómo logramos que nos hicieran como, no sé? Somos maravillosos como seres humanos y también somos ridículos como seres humanos. Y si no entendemos lo absurdo y los tontos que somos con toda nuestra inteligencia, nos vamos a meter en líos. Y yo creo que por eso estamos aquí, para recordarnos todo el tiempo lo ridículo que somos. Y por eso es que el pensamiento actual me parece tan peligroso, porque limita el humor y ya no nos podemos reír, no nos podemos reír de nosotros mismos. Y a mí me encanta reírme de mí mismo y me encantaría reírme con todos ustedes, porque todos somos ridículos. O sea, tú, por ejemplo, allí. No, o sea, todos. Pero somos criaturas muy interesantes y no parece que sepamos utilizar nuestra inteligencia muy bien, que digamos. Hemos pasado a una época en la que nos hemos convertido en víctimas, y a lo mejor somos víctimas de nuestros líderes políticos, lo cual puede ser totalmente cierto. Pero no debemos ser víctimas, somos fuertes, somos poderosos y tenemos que recordar que todo lo que se diga mal no es personal. Creo que puede ser mucho más saludable. O sea, dices algo general y el número de personas que se lo toma personal es increíble. Y no, ahorita sí estoy hablando de todos ustedes, ¿eh? Y básicamente creo que mi vida se dedica a ofender al mayor número de personas que pueda, y espero que el día de hoy los haya ofendido a todos. El señor Terry Gilliam. Don Quijote, espero haber sido un buen Sancho Panza. O por lo menos que haya sido un buen burro. Sí, me diste bastante espacio para rumiar. Ya lo había entrevistado yo antes. Y no estoy preocupado porque sé que se puede autoentrevistar. Nunca sé cómo empezar. Por eso es interesante con las preguntas del público, porque me interesa mucho. No sé qué te interesa hasta que me hagas una pregunta, y obviamente tu tarea es hacerme que hable. Pero ahora, por favor, a ver, preguntas interesantes. Y si no, podemos seguir hablando nosotros. En lo que alistan todo. Está buscando su... ¿Cuál es la capital de Siria? ¿Tiene usted alguna pesadilla o sueño recurrente que lo haya inspirado?
No. Casi nunca recuerdo mis sueños. Sé que sí sueño, pero no los recuerdo. Me inspira más lo que pasa cuando estoy despierto. Estoy a la izquierda. Es que como estaba moviendo los labios al mismo tiempo que tú, pensé que él era el que estaba hablando. Me encanta la forma en que pronuncia la palabra realidad con una mezcla de acento estadounidense y británico. Lo que acabo de ver son las aventuras del conde Munchausen, o el barón, perdón, y me doy cuenta que se trata de una producción problemática, pero una película que le gustó. ¿Podría platicar un poquito más su experiencia con esta película? ¿Cuántos días tenemos para platicar de esta película? El productor era maravillosamente loco y después del guión, de hecho, antes del presupuesto, juntamos 23 millones y medio de Columbia Studios y ya teníamos el guión, ya teníamos el libreto y primero nos dijeron, nuestras primeras cuentas salían en 50 millones y después 40 y después 30, hasta que finalmente una cotización nos dijo que iban a ser hasta más millones, entonces nos fuimos con él. El director fue maravilloso, pero el productor no tenía el dinero para pagarle a la gente y además dijo que solamente teníamos 18 semanas y necesitábamos 21. Le dijimos no podemos y lo corrimos. Entonces se empezó a correr a la gente hasta que empezamos finalmente a rodar. Y a las 6 semanas, faltaban 6 semanas para cumplir lo de las 21 y ya no teníamos un peso. Ya todo se había gastado. Y se paró la filmación. Y dijeron que íbamos a rebasar el presupuesto como entre 8 o 10. Y dije, voy a tener que cortar la secuencia de la luna. Pero era la mejor de toda la película. La original. Se requería 2,000 personas que vivían en la reina Sean Connery, en la luna, perdón. Sean Connery era el rey de la luna. Y entonces hay un eclipse y empiezan a perder la cabeza y tenemos cabezas volando por todos lados. Y entonces la empresa dijo, tenemos que quitarla. Y dije, no, el varón tiene que ir a la luna. Y argumentamos durante semanas peleándonos y dijimos, en lugar de 2,000 vamos a tener solamente un par de personas, ¿no? Y Sean Connery ya no pudo ser rey de nada y salió Sean del asunto. Y teníamos a Robin y a Valentina, quien murió hace unas semanas de 96 años, mi honor. Entonces teníamos a Robin y a Valentina en la luna y teníamos excelentes sets. Necesitábamos excelentes sets. Entonces los dibujos los agrandamos como 1.5 metros y los cortamos y los pegamos en madera. Y teníamos pequeñas ruedas, los pusimos en ruedas para poder moverlos hacia atrás y hacia adelante. Y ahora es muchísima mejor secuencia que si hubiésemos hecho la versión original. Pero fuimos a España, cortaron
los fondos y no nos dejaron hacer la escena ahí. La tuvimos que hacer después. Entonces empezamos a perder mucho el control. Ya no sé cuál fue el presupuesto final. La hicimos, fue buena y creo que el estudio después dijo 2 horas y 5 minutos. Y teníamos que cortarla a 2 horas. Es de las pocas horas, de las pocas veces que lo he cortado. No fue tan difícil para esta película, pero lo corté y lo guardaron. Hicieron 175 impresiones cuando estábamos hablando de 2.000 impresiones. Pero así es la vida, pero ahí está. Y creo que hace ya 30 años del mismo. Creo que están haciendo nuevas versiones en Blu-ray. Todos los que nos jodieron ya están muertos. Y la película sigue viva. Muchísimas gracias. Ah, sí, te dieron el micrófono. Habla de la sensatez y la locura, y la mayoría de sus películas lo hace. Pero Thailand, una de sus películas, es uno de los más, de las más perturbadoras que he visto en mi vida. Y lo más extraño es que desde el punto de vista desde un niño, ya habló sobre la realidad y la no realidad. Pero me pregunto, ¿cuáles son los elementos que usted considera que son de la realidad de ciertos humanos que traen estos elementos perturbantes a sus películas que son tan obvios en la película de Thailand? En realidad, lo padre de esa película es que perturba a muchas personas, pero probablemente para otras es una de los más hermosos que he visto. Eso es lo más interesante. Yo leí el libro, no Thailand, pero Thailand, y habla de un mundo muy extraño, como Alicia en el Mundo de las Maravillas. Y me encanta porque sé que estamos presionando un botoncito cuando lo hacemos. Y la primera escena de Thailand, cuando está en la cocina cocinando, y Jeff Bridges es su papá, y trae lo que acaba de cocinar, y es en realidad un plato lleno de, y lo encuentra inyectándose heroína y le ayuda a inyectarse. Es una idea maravillosa porque no habla de un niño con heroína, sino de un niño que cuida a su padre, que tiene problemas. Y es un baile de amor. Sí, y muchas personas en el público vieron esa escena y se salieron y ya no quisieron seguir viendo la película. Y también se trata de cómo nosotros manejamos a los niños, que son criaturas tan delicadas que los tenemos que proteger de todo, todo el tiempo, que no los dejamos que se vayan a caer, porque se vayan a ensuciar la mano y luego se la vayan a meter a la boca. Y actualmente, no sé si esto pasa en México, pero en Inglaterra está este otro problema. Hay muchísimos niños que sufren mucho porque no tienen anticuerpos contra todas las cosas que la vida está lista para aventarles encima. Mis hijos están diseñados para sobrevivir, están diseñados para dejarlos caer y que reboten. Después, cuando crece uno, si te caes, si te rompes en muchos pedacitos. Pero los niños están diseñados para rebotar. Para mí, en esta película, quería mostrar la fortaleza de un niño. De eso se trata. Lo interesante también es que la historia en realidad habla de esta niña que está apenas llegando a la pubertad. No encontrábamos a nadie en Canadá que tuviera como 12 años, 11 años y que todavía se notara la inocencia. Ya habían visto la televisión y ya se ponían bikinis aun cuando no tenían pechos. Entonces, Jodel, que es la, tiene en realidad 9 años y es un verdadero, es una verdadera genio como actriz. De hecho, era la persona más madura en todo el set. Hay una escena que también le preocupa mucho a la gente porque hay otro personaje, Dickens, un niño con retraso mental de 21 años. Y es una escena en la que Rose empieza a
fantasear, casarse, como le hacen los niños, y hay un momento en que se besan. Y es perturbante, fue perturbante a lo mejor cuando lo grabamos. El que toma Dickens, hasta se le olvidaron sus líneas y le dije, ¿qué te pasa? Es que no sé qué pasa. Me hipnotiza. Esta niña me controla totalmente. Fue impresionante cómo esta niña de 9 años y medio podía fantasear esta idea de ser sexy. Pero sí, es perturbante y no sabíamos, pero también es honesto. No creo que haya nada en la película que no sea honesto. Y en Alemania, cuando presentamos la película, un psiquiatra nos dijo que Dickens realmente pensó que era un ser humano perturbado. Y le dije, es un actor, no tienes que estar perturbado mentalmente para poder actuar como persona perturbada. No tienes que ser transexual para representar a un transexual. No tienes que ser negro para ser negro. No, bueno, eso sí, ¿verdad? Por lo menos sí te tienes que parecer a la persona que estás actuando. Pero así es lo que pasa en Hollywood, donde uno cree que tienes que ser lo que es el personaje, a diferencia de ser un actor. Si lo hiciera, o sea, si hacen, por ejemplo, una película de un asesino serial, ¿van a contratar a un verdadero asesino serial? No, ¿verdad? Eso es lo que esperamos de un actor, y que tenga esta destreza para convertirse en lo que no es. Y por eso es que los necesitamos. Y de hecho voy a tener un actor que me represente en una película. En El Pescador de Ilusiones, El Rey Pescador, hay una escena en la que los movimientos, la forma en la que se mueve y todo, dices, es Terry Gilliam, pero yo no lo reconocí ahí mismo, pero me di cuenta que Jeff me estaba imitando. No sé. Los que no hayan visto Tideland, se las recomiendo mucho, porque sí pienso que es una excelente película. Jeff es brillante y Joe Dale también es sorprendente. Es realmente, te deja boquiabierto. Hola, soy Luis. Me encanta tu trabajo. Hice de hecho una camiseta con tu película. Me encanta la película de Free and Loading in Vegas. Y quisiera preguntarle sobre este proceso, traducida como Miedo y Asco en Las Vegas, y saber cómo trabajaste con Hunter S. Thompson. Durante la película fue realmente preocupante, porque Hunter es un hombre peligroso. Y también Johnny, ¿eh? Porque Johnny ha pasado muchísimo tiempo en casa de Hunter. De hecho, le robó ropa, le robó su coche y se estaba convirtiendo en Hunter. Y hacer la película nos puso un poco nerviosos de que no fuésemos suficientemente buenos para lograr llevar el libro a la pantalla de manera honesta e interesante. Pero lo interesante es que mucha gente había tenido ya varios guiones para llevar a película y no lo había querido hacer. Pero Alex Cook, el autor original, me lo manda. Y Johnny Depp y Del Toro ya estaban contratados. Entonces estuvo perfecto. Simplemente veía la situación y quitamos a Alex y pusimos a Hunter Thompson. Y la idea era crear esta experiencia que se lograba con las drogas sin tener que usarlas. Y se convirtió en un juego de no ser psicótico cuando estás representando a un psicótico.
Vegas es un lugar psicodélico, no hay nada real, todo es falso. Los arcos no tienen soporte, las columnas no significan lo que es una columna. La arquitectura es de todo, hay una Torre Eiffel, hay una Venecia con canal y todo, pero pues obviamente nada es real. Y el lugar está diseñado, según yo, para hacer que la realidad no sea nada de lo que nos vamos a agarrar. Solamente estábamos jugando. El departamento de vestidos estaba tratando de recrear todo aquí en Vegas, y entonces se convirtió como un microcosmos para reproducir los 60. Y solamente fuimos, trabajamos y nos divertimos. La rodamos muy rápido porque nuevamente teníamos un programa limitado, un presupuesto limitado, y teníamos que movernos rápido, no podíamos regresar, y lo hicimos. Y todo el mundo estuvo tan dentro de sus personajes. Y es una película que me sigue sorprendiendo. La vi de hecho hace dos meses y no puedo creerlo, lo atrevido que fue, tan extraordinario. Y me recuerda al Terry Gilliam, que está sentado aquí, que no podría hacerla. El que la hizo entonces sí que era bueno. Cuando terminamos la película, quisimos hacer unas tomas y presentárselas a Hank, pero lo chistoso es que cada vez que decíamos estaba listo, no venía. Y lo que pasa es que tenía miedo de ver la película. Tenía más miedo de ver la película que nosotros ver qué reacción tendría cuando viera la película. Porque siempre teníamos a alguien grabando su existencia. Terminó viendo la película en Aspen, en la casa de un amigo, y se retorcía de la risa. Y dijo, ¡ya lo logramos! O sea que finalmente sí la vio, sí, sí la vio. El peor día de filmación fue cuando estamos en The Matrix, el club nocturno, y Hunter es un día que vino al set, creo que era el último día, y no lo queríamos ahí porque no iba a salir y nada más nos metía en problemas. La escena era Johnny caminando por entre las multitudes y ver a Hunter, de repente lo ve ahí. Ya nos habíamos pasado de tiempo con 16 extras y le dijimos, córrele Hunter, súbete al set, y no quería subirse. O sea, increíble, todo el dinero se nos estaba volando. Y fue cuando Johnny, el productor, y yo éramos como perros ovejeros persiguiendo a una oveja que no quería meterse al corral, y no podíamos. Y finalmente la chava más bonita de los extras lo sentamos en su mesa, y Hunter fue y se la pasó súper bien. El problema es que las primeras tomas tenemos toda la acción y Johnny pasa caminando y voltea y ve a Hunter, pero Hunter estaba tan ocupado platicando con la niña que no voltea y tenía que voltear. Y tuvimos que hacer varias tomas para que lo hiciera, pero finalmente lo logramos. Yo soy un cineasta turco. No sé cómo me trajo la vida aquí en esta etapa de mi vida. También soy un guionista. Estoy con mi amiga mexicana, inspirado por su cuento corto. Mi amigo, no mi amiga. Sin saber absolutamente nada de su última película, El hombre que mató a Don Quijote, un guión que se titula ¿Quién mató a Don Quijote?
quisiera definitivamente que lo vieras. ¿Y quién mató a El Quijote? Es una historia súper similar. Anoche empecé a llorar cuando vi la película. No entiendo la pregunta. Si quisiera hacer una secuela de del Quijote, es una historia que habla de Guanajuato, lo que es Guanajuato, el espíritu de Guanajuato. La parte que se desconoce de Guanajuato, que saca a todos los Quijotes, que atrae a todos los Quijotes. Escribí el guión en 6 meses, por supuesto. Con historias de más de 15 años. Cuando usted estaba también hace 10 años en el Festival de Estambul, podría ser una coincidencia sorprendente, no sé. Pienso cambiarle el nombre, pero quisiera que primero la leyera. Está en español, pero podemos traducírsela para que la pueda leer y nos diga qué piensa. Solamente que nos diga qué piensa, si le interesa. Como le dice Benicio del Toro, como tu abogado, te aviste, sugiero que lo demandes o que haga una carta de para que se desista de usar el nombre. Es una broma, Tiene que leerlo. ¿Por qué no lo cambias al hombre que besó a Don Quijote? Sin saber el nombre. De veras, no sabía. Todos decimos lo mismo. No sabía. No había visto la película. Estamos aquí con delincuentes. Mis ancestros son turco y Don Quijote. Y mi inspiración viene de mi abuelo. Son cosas que me... Creo que me dediqué 30 años en esta, en Don Quijote. A lo mejor no es justo lo que voy a decir, pero ¿tiene usted planeado alguna otra película? No, no sé qué voy a hacer a continuación. En la cuenta de Twitter dice... ¿No sabes? No, en este momento no tengo idea. No, estoy vacío. Siempre me da miedo que llegue el momento este en el que te quedas sin ideas, y creo que me pasó hace un par de semanas. Siempre le he temido, pero no sé qué va a pasar ni me preocupa. Probablemente por fin voy a ir a vivir la vida un par de meses. Eso tal vez sería interesante. Una última pregunta, y por supuesto es de nuestro otro homenajeado, Kitlan. Cuando vi la información del homenajeado, me di cuenta que no había visto, creí que no había visto ninguna de sus películas. A lo mejor no se vi algunos pedacitos de Monty Python, pero no sé si es simplemente mi demencia alarmante, como dices tú, tengo 77. Pero mi hijo me dijo, tienes que ir a esa clase magistral, porque tal vez el proceso del señor Gillian, que le toma tanto tiempo también terminar sus películas,
mi última película, tardé 35 años, de inicio a fin. Pero veo que usted trabaja en un orden distinto. Yo acabo de dar también una clase magistral y les estaba platicando a ellos la forma en que yo hago las películas. Y fue porque me salí de la ecocámara, de la cinematografía, y como siempre hay una fecha final y como tienes que empezar a pagar tu crédito lo más pronto posible. Y creo que ese es el mundo en el que usted trabaja. Y podría decirle, yo dejé de ser un cineasta y me dediqué a ser abuelo para mis hijos y después regresé 10 años después, cuando el momento era correcto. Pero usted vive en ese mundo. En mi clase maestra hablé de ese mundo y dije, yo ya me fui de ese mundo en el que el tiempo es dinero. Usted lo dijo Benjamin Franklin. Y me puedo salir cuando quiera, pero cuando te quedas atrapado, y cuando usted habla de sus últimas 6 semanas de la película que tendría que terminar en 21 semanas, ¿cómo lo enfrenta? Además de huir a Inglaterra, o a lo mejor huyendo a la luna, ¿cómo puede sobrevivir esa locura que es mucho más grande que la locura que presenta en sus obras? Creo que he tenido suerte. He tenido gente que siempre me ha venido a salvar en esos momentos. El Quijote, finalmente, después de 30 años lo logramos porque una mujer había visto el documental de Perdido en la Mancha, uno de mis intentos fallidos, y en realidad ella le dieron ganas de ver la película terminado y quería poder caminar conmigo en la alfombra roja en Cannes, y para eso nos dio 3,5 millones. Y así fue como logramos la película. Fue como nuestra hada madrina que llegó y dijo, toma, para que te vayas al baile con el príncipe, porque el mundo real solo nos daba una cierta cantidad de dinero y nosotros sabíamos cuánto dinero necesitábamos. Entonces creo que como la historia ya llevaba tanto tiempo y se había convertido ya en una leyenda, le entregó, y ella es una mujer a la que le había llegado dinero ya en su edad madura y pensó que podría ser parte del proceso y gastarse el dinero. Y así es como lo logramos terminar, no con empresarios, sino con una mujer que simplemente tenía el dinero para pagar el boleto de entrada, o cuando Harrison financia también, ¿no? Sí, claro, he tenido muchísima suerte. Porque, suerte, nosotros escribimos el guión, nadie quería hacerlo y todo el mundo decía no. Y George Harris llegó al rescate. Nos dio el dinero George y lo logramos. Y después la película terminada no la quiso ningún estudio, entonces le puso más dinero y Arco Embassy, una pequeña distribuidora, la distribuyó. Yo diseñé los carteles y así lo hicimos. Y salió la película en Estados Unidos y fue la número uno durante 5 semanas. Esto te dice mucho sobre cómo los realistas serios están equivocados y casi siempre ellos están más equivocados que nosotros. Ese es el problema. Un aplauso para Terry Gilliam. Muchísimas gracias por tu tiempo, Terry Gilliam. Y muchas gracias porque ya puedo irme al baño.